Una pregunta nueva. Mencionen algo que les pasó en algún momento de su vida y que se les hizo difícil de aceptar. Algo que fue muy difícil que ustedes lo aceptaran. Bueno, mi respuesta es, tendría yo 7 años, yo les había contado en otra historia que mi mamá había tenido una época difícil, me mandaron a vivir con mi abuelo. Pues cuando yo me voy a vivir con mi abuelo era un tipo absolutamente serio, era un tipo súper rígido, todo debía ser como, mejor dicho, cuadriculado y eso. Pues resulta que yo era en el campo, entonces mi abuelo un día me dice, mire, usted para que se siente conmigo a almorzar, tiene que llenar primero la estufa de leña. Entonces había una estufa de leña que tenía un depósito al lado donde usted metía la leña para que cuando la abuela cocinaba, sacaba la leña de acá a la estufa. Entonces me decía que tenía que llenar eso de leña. Entonces yo me iba a la parte de atrás de la casa, subía, me enseñaba a poner los brazos así, me llenaban todo esto de leña hasta donde me ponía y yo iba, ¡trum!, lo tiraba de esa carbonera. Resulta que yo dije, bueno, voy a almorzar con mi abuelo. Entonces me voy a sentar a la mesa con él porque va a llenar la carbonera. Iba y llenaba y llenaba y llenaba y llenaba para que él me dejara almorzar con él. Terminé de llenar, ¡tum!, me voy, me siento listo, abuelito, ya, mira, llené toda la carbonera de leña, ya estoy listo, entonces ya puedo almorzar contigo. Y él me voltea a mirar y me dice, ¿usted no ha entendido que yo no almuerzo con negros? Váyase para la otra mesa. Y yo, ¿negro? Yo hoy digo que soy beige mediterráneo, pero yo no entendía como 7 añitos y mi abuelo me decía que él no almorzaba con negros. ¿Cómo le puede decir uno eso a un niño? Eso que me dijo mi abuelo me volvió más fuerte con el tiempo. Porque cada vez que alguien se refería al negro, todos me dicen el negro, pero sé que lo hacen de cariño. Pero cuando alguien es displicente conmigo, cuídese porque lo bajo de donde sea, no a golpes con esto. Entonces mis jefes, cuando yo los veían que me discriminaban, me acordaba de la leña. Yo decía, deje que yo voy a ir llenando mis espacios de leña, hasta que un día estaba por encima de ellos. Y por eso nunca paré. Y los cargos que llegué a tener y la vida que llegué a hacer y la vida que llevo hoy siempre está llena de retos. Y los asumo como cada pedacito de leña de esos que hubo ahí. Yo veré, asuman retos y lógrenlos.